Colegio de Economía, el Colegio de Economistas de Cajamarca ha dado una conferencia de prensa y vamos a detallar lo que se ha expuesto dialogando a esta hora con José Luis Medina, justamente decano del Colegio de Economistas de la región, a quien saludamos y damos la bienvenida a RCR. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Lizardo. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay mucha preocupación. Bueno, en todo el Perú y sobre todo en las regiones donde el índice de pobreza ha subido, y Cajamarca es una de ellas. ¿Qué se ha planteado el día de hoy? Por favor, si nos puede explicar, señor Medina. Sí, efectivamente, el día de ahora hemos tenido una conferencia de prensa donde nosotros hemos tenido la oportunidad de expresar algunas posiciones desde el Colegio de Economistas de la región Cajamarca. Bueno, el objetivo de esta conferencia de prensa en realidad ha sido para un poco llamar la atención e invitar a los diferentes actores de la región, sobre todo a las instituciones públicas, a poder sentarnos a definir una agenda de desarrollo regional para poder abordar algunos problemas fundamentales, como el caso de la pobreza y entre otros problemas también relacionados a ella, que tenemos una situación bastante complicada a nivel de país y dentro de la región en temas económicos, sociales, medioambientales. Y de esa manera nosotros, como colegio profesional, también hacer énfasis y ponernos a predisposición para, con nuestros colegas economistas, obviamente, que son profesionales, conocedores del tema, tratar de incidir y desarrollar alguna agenda desde el punto de vista técnico-profesional. Entre ellas, nosotros hemos hecho una de las principales acciones a llamar, ha sido a que el Colegio de Economistas de Cajamarca invite al gobierno regional de Cajamarca a que pueda también promover un diálogo más concertado, más articulador, más dialogante para los asuntos que nos está acogiendo en nuestra región y que ellos, obviamente, por ser una institución natural de liderazgo a nivel regional, puedan de esa manera hacer la convocatoria, porque tienen la capacidad de convocatoria Claro. y poder sentar algunos aspectos ¿Y fundamentales. cuáles son las causas, según los estudios que ha hecho el colegio, de este incremento de la pobreza en la región? Bueno, en realidad son muchas las causas del tema de la pobreza monetaria, porque estamos hablando de la capacidad que tenga una persona dentro de la región Cajamarca para poder acceder a una canasta mínima de bienes y servicios, de alimentos y no alimentos, y que está establecido por una línea de pobreza que es de 446 soles. Por debajo de esa línea, de ese monto, una persona es considerada pobre porque no tiene la condición, la capacidad económica para poder cubrir el costo de esa canasta. Y debajo de 251 soles, efectivamente, es la situación de una persona que está en extrema pobreza, es decir, que no tiene para cubrir la canasta de alimentos, que es el monto correspondiente. Por lo tanto, nosotros creemos que para poder tener este nivel de ingreso suficiente dentro de las familias, depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la calidad y cantidad de empleo que existe dentro de la región y a nivel de país. Los empleos generalmente son precarios, son referenciales, son empleos que en realidad son temporales también, y muchos de ellos son empleos informales, no están dentro de la economía formal. En Cajamarca tenemos más del 90%, la economía es informal. Entonces, ¿cómo empezar a mejorar las condiciones de empleabilidad si seguimos en una economía informal? Entonces, es una de las grandes delimitaciones o debilidades que tenemos. La otra es el tema de la inversión privada. La inversión privada es un aspecto fundamental para generar esta calidad y cantidad de empleos, porque el hecho de generar o tener sectores económicos dentro de la región tiene que haber agentes económicos, sobre todo el sector empresarial, que promuevan esos empleos. Pero para eso el empresariado necesita en realidad condiciones de carreteras, estabilidad jurídica, política, condiciones para poder articular más al mercado, condiciones de capital humano preparados para poder tecnificar y generar valor agregado de la producción, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos un sector privado que sea más empoderado y con las condiciones de poder invertir acá. Pero no solo una inversión privada
centrado en la minería, porque la minería genera empleos menos del 1% y obviamente también empleos complementarios menores del 15%, lo cual son fundamentales, importantes. Genera más canon minero, que ese es un aspecto fundamental que hay que reconocerlo, pero los otros sectores son los que generan economía también. Ahí está el sector agricultura, pecuario, agroindustria, turismo, forestal, etcétera, etcétera. Esos sectores necesitamos promover con inversión privada importante. Y otro componente principal es la inversión pública. La inversión pública tenemos que nosotros encaminarlo y que tenga impacto en la reducción de la pobreza, es decir, en incrementar los ingresos de los productores. Pero no hemos logrado incrementar esos ingresos de la zona rural, sobre todo porque las inversiones que están haciéndose de manera articulada. Es decir, el gobierno regional invierte por su lado, el gobierno local por su otro lado y el gobierno nacional también de acuerdo a sus prioridades. Y cuando quieren en realidad incrementar la productividad no se logra porque estamos haciendo inversiones desarticuladas, aisladas, que no generan impacto en conjunto, que es lo que se requiere. Ahora, señor Medina, bueno, es paradójico, ¿no?, que Cajamarca, siendo la región más pobre del país, es rica en sus recursos naturales que tiene esta región y también en cuanto a la distribución del canon. Básicamente, entonces, esto se cierne a una falta de gestión de las propias autoridades, ¿no?, y transparencia y también la corrupción. Sí, uno de los principales factores que nosotros hemos analizado son las capacidades de gestión pública. Es un tema de capacidades. Nosotros en el departamento de Cajamarca en los últimos 5 años, 2019-2023, se ha generado una inversión pública, ojo, proyectos de inversión, lo que son obras, no gasto corriente. Se ha generado una inversión pública de 8.700 millones de soles. Ojo, 8.700 millones de soles solo en los últimos 5 años. Pero en ese mismo periodo la pobreza se ha incrementado, no se ha reducido. Es decir, se ha pasado de 2019 de 38% a 45.5% en el año 2023. Entonces, la pregunta es, ¿qué impacto tuvo la inversión pública? Ninguna, porque no redujo ni 1% la pobreza, más bien al contrario, redujo. Claro, hay que analizar esto con mayor profundidad, pero en conclusión estamos hablando que la forma como se está haciendo inversión pública no tiene impacto, y eso tiene que ver con las capacidades de las autoridades para poder hacer que esta inversión en realidad reduzca esas grandes brechas que tenemos en nuestro territorio, y de esa manera tenga impacto. Y eso se ve porque justamente también parte de la capacidad de los funcionarios, de nuestros líderes, se refleja también esta capacidad para poder articular los esfuerzos. Hay una debilidad, una déficit de capacidades para articular, conversar, dialogar, generar sinergias, complementariedades en la inversión pública con los diferentes actores dentro del territorio, no solo entre el gobierno regional y el gobierno nacional, sino gobiernos locales, la empresa, la universidad, etcétera. Entonces, esa falta de capacidad también se debe, pero también hay una falta de capacidad por el lado mismo de gestión. Tenemos que tener una mirada de gestión pública más de visión de mediano y largo plazo. Hay una incapacidad en ese lado, solo se mira en el corto plazo, pensando en los 4 años. Uno ingresa al gobierno o a la gestión, en el primer año ya están haciendo campaña para poder reelegirse o a ver sus actores políticos y poder tener nuevamente espacio en las próximas elecciones. Entonces, pierdes la visión, pierdes el horizonte del norte y no te concentras y centras en realidad dar prioridad a los proyectos y programas que generan impacto y que reducen las brechas dentro de nuestra región. Por lo tanto, es una incapacidad también. Es decir, no es solo la capacidad de técnica de conocer ciertos elementos de cómo utilizar los recursos públicos, sino también una capacidad de tener visión, orientación al territorio y una capacidad de poder articular, sentarse y conversar. Así que esa es una situación bastante complicada. Una complicada, ¿no? Incapacidad del propio gobierno regional de cerrar las brechas necesarias de lo que se necesita en la región. ¿Se ha convocado entonces, señor Medina, alguna mesa de trabajo para estos próximos días? Nosotros como Colegio de Economistas en esta conferencia de prensa hemos llamado, por favor, hemos pedido un espacio al gobierno regional para que en primer lugar tome conciencia sobre este tema de importancia a la situación de los problemas y número 3, para que en realidad lidere de inmediato una mesa
técnica o una agenda regional de desarrollo, es decir, una mesa técnica para promover una agenda regional de desarrollo. Y en esa agenda regional de desarrollo, a menos plantear tres objetivos de mediano y largo plazo, porque estos problemas no se solucionan de un día a otro, de un año a otro, sino pensando de acá 4, 5, 10 años. Y esos tres objetivos son: fin a la pobreza extrema en la región Cajamarca. No puede ser posible que haya gente que no tiene que comer, pero eso es un objetivo clave que tenemos que sentarnos todas las sesiones para ver cómo reducimos esto, y esto se reduce con inversiones e intervenciones públicas articuladas, de acuerdo, en todos los tres niveles de gobierno, y pero también con los otros actores del territorio. El segundo objetivo es el tema de crecimiento económico para todos. Aquí en Cajamarca mucha gente visualiza que hay muchos centros comerciales, hay incremento de parque automotriz, se ve que hay una dinámica económica interesante, mucha riqueza, pero eso es un sector muy pequeño, menos del 10%. El 50% viven en las zonas rurales y tienen la peor condición socioeconómica, por lo tanto, ahí tenemos que intervenir. Y el crecimiento tiene que ser también para la zona rural, no solo las zonas urbanas. Uh-huh. Entonces, ese enfoque, ese al menos objetivo es claro, tenemos que contribuir, y esa contribución obviamente tiene que hacerse de esa manera. Y un tercero, un enfoque que es de mediano y largo plazo también, que es como que a dónde tenemos que llegar, es el tema de generar un proceso de industrialización y un proceso y producción sostenible en Cajamarca. Hay que industrializar Cajamarca y hay que colocar en la agenda el tema de la producción sostenible. ¿Eso qué quiere decir? No podemos seguir en realidad exportando, produciendo solo materias primas. Tenemos que tener una agenda política o políticas públicas que estén orientadas al proceso de industrialización, políticas de industrialización que incorporen políticas de emprendimiento, innovación, políticas de generación de valor agregado, es decir, toda la cadena. Si seguimos produciendo papas o solo materias primas como palta así en bruto, o solo café en bruto, o solo, por ejemplo, menestra sin el procesamiento que implique, y articulando hacia mercados internacionales, no vamos a salir nunca de la pobreza. Porque los países y territorios que están en la pobreza generan un proceso de industrialización. Entonces, son esos tres objetivos claves que tiene que trabajarse dentro de la agenda de desarrollo regional. Y hemos pedido al gobierno regional también que por favor convoque y conforme una asamblea o una convención regional de alcaldes distritales y provinciales, que nunca se ha dado en la región Cajamarca. ¿Para qué? Para sentarlos a todos los alcaldes de la región con el gobernador y algunas autoridades, sobre todo los colegios profesionales, dando asistencia y apoyo técnico profesional para ver cuáles son las prioridades, hasta dónde hay que intervenir, qué necesidades tienen, qué brechas son urgentes y cómo en realidad asumimos un rol todos. De esa manera generar una gobernanza más fuerte, más sólida y obviamente más articulada, que es lo que implica esta situación. Bien, señor Medina, muchas gracias. Entonces vamos a ver cuál va a ser la respuesta, pues, ¿no?, del gobierno regional para que se forme esta convención regional con la participación de los diversos alcaldes, instituciones, para ver cómo se sale, pues, de esta situación complicada económica que tiene la región y cerrar las brechas necesarias. Esa es la única forma para poder salir. Si no nos sentamos, si no dialogamos seriamente esta situación, téngale por seguridad que seguiremos hablando y contando pobres y más pobres en los próximos años, si seguimos en esta situación. Bien, muchas gracias. Vamos a estar atentos entonces a lo que se viene. Desde Cajamarca hemos dialogado con José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de la región Cajamarca.